Una buena noticia, la unidad oncológica del Centro de Salud de Concepción fue implementada con modernos equipos médicos, valorizados en más de 177 mil soles. Los detalles en la siguiente nota. Un simulador anatómico, un ecógrafo, un equipo de coloscopía, entre otros, fueron entregados a la unidad oncológica del Centro de Salud de Concepción como parte de la tarea en la lucha contra el cáncer. Muy importante es la capacitación de los recursos humanos, en otras palabras, a los profesionales que van a poder trabajar y atender a los usuarios y poder prevenir antes de que llegue a un estadiaje de cáncer donde ya no sea simplemente metastasizado y el paciente pueda ya simplemente morir, ¿no? Los equipos de última generación están valorizados en más de 177 mil soles. Este equipo es muy importante porque detectado el cáncer en primera etapa, que puede ser una displasia, se congela y esa célula se destruye. Y al destruirse lo que se genera es un tejido de regeneración, ¿no? Y que se evita la neoplasia, ¿no? Esperando una mejor atención en la unidad oncológica, también se contrató a más médicos, obstetras y enfermeras. Concepción no solamente es cáncer. También hay que ver lo que es materno perinatal. Entonces lo que nos falta acá es un ginecólogo y un pediatra para poder potenciar ese tipo de estrategias, ¿no? En la ceremonia de entrega de equipos participó el presidente regional Vladimir Cerrón, el alcalde de Concepción Jesús Chipana, funcionarios de la Dirección Regional de Salud y personal del Centro de Salud.